Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos y desde la Universidad del Norte y en alianza con Fenalco Santa Marta buscamos compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Le doy paso a la doctora Angélica Silva de Fenalco y de paso agradecerle por este espacio que nos ha brindado. Doctora Angélica. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este workshop de la nueva perspectiva del marketing 4.0 que hemos realizado en Alianza Universidad del Norte y Fenalco Santa Marta. Nosotros como gremio estamos muy comprometidos y motivados precisamente para realizar este tipo de capacitaciones y de actualizaciones para el sector productivo y comercial, lo cual sin lugar a dudas va a llevar a ese refuerzo de los esfuerzos que hemos realizado para la reactivación económica en la ciudad. Hoy, en el marco de un día tan importante como el Día Sin IVA, donde ya estamos viendo un importante movimiento empresarial, y qué mejor que conocer cómo aprovechar todas estas herramientas virtuales que nos van a ayudar precisamente en ese posicionamiento comercial de las diferentes marcas que no solamente se crearon durante pandemia, sino que están también en ese proceso de reactivación y recuperación en este año. Así que bienvenidos, esperamos que sea de su total agrado. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a la Universidad del Norte, como siempre, nuestra universidad además afiliada a Fenalco, por todo el apoyo que nos han brindado al sector empresarial y comercial en este proceso de reactivación económica. Muchas gracias, doctora Angélica. Ahora sí pasamos a presentar la conferencia, nuestro conferencista. Mi nombre es Diana Castro, coordinadora de especializaciones en Uninorte, y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado, Guillermo Cortés, quien desarrollará este taller, La nueva perspectiva del marketing 4.0. El presente taller contempla y abarca las siguientes temáticas: el nuevo concepto del marketing 4.0, modelo sistémico de creación de valor en las organizaciones, la transformación digital como impulsor del marketing en las organizaciones y herramientas del marketing 4.0. Antes de dar inicio a este taller, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, Guillermo Cortés, consultor y coach empresarial, ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercadeo, magíster en mercadeo y MBA en gestión del marketing. Actualmente docente de la especialización en mercadeo en Uninorte. Durante el desarrollo de la conferencia podrán realizar vía chat las preguntas, igual van a tener sus micrófonos activados para que van a tener una interacción con el conferencista y podrán resolver todas sus dudas e inquietudes. La idea es que sea muy interactivo. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que esta conferencia es presentada por el programa de especialización en mercadeo que se ofrece en la ciudad de Santa Marta. También tenemos disponible en Santa Marta los programas de especialización en dirección estratégica empresarial y gerencia del talento humano. Actualmente contamos con inscripciones abiertas en estos tres programas para dar inicio a las clases en enero del 2022. Si requieren mayor información en estos programas que ofrecemos en la ciudad de Santa Marta, pueden comunicarse con los datos que se encuentran en pantalla. También nos acompaña Tatiana Hadeshny, que es la coordinadora de la ciudad de Santa Marta. Nuestra coordinadora apoya en todo el proceso y cualquier inquietud. Y los dejo con el profesor Guillermo Cortés. Gracias, muchas gracias, Janita, muy amable. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy, nuestro workshop. Quisiera que prendiéramos cámara, vamos a hacer ese contacto visual, ese lenguaje no verbal que es tan importante en el marketing hoy en día. ¿Quién nos prende las cámaras? A ver, vamos por acá, vamos a revisar nuestra lista, vamos nombrando. ¿Quién comienza con las cámaras? Profesor, ellos no tienen la posibilidad en esta Ah, metodología de no hacer, está solamente habilitada. activar el micrófono, sí, señor. Ah, ya. Bueno, no importa. Estoy acostumbrado a ese tema de. Hace mucha falta el tema presencial, entonces uno trata de subsanarlo, al menos leyendo el lenguaje no verbal de los invitados. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos entonces. Ustedes tienen ventaja sobre mí. Ustedes me pueden leer el lenguaje no verbal a mí. No, ustedes sí no los puedo leer. Hay una pequeña ventaja allí. Bueno, aquí está la conferencia. Se denomina, ay, un momentico, se denomina La nueva perspectiva del marketing 4.0. Bienvenidos a todos. Aquí hay una imagen que nos da un mensaje ya
sobre ese futuro que ya está hoy con nosotros, ¿no? Ni tan futurista, más bien está ya, estamos viviendo ya en este planeta. Mi hoja de vida, ahí está el resumen. ¿A qué me dedico? A ser feliz edificando personas en todos los roles de mi vida. Experiencia pues en docencia, en Uninorte y otras universidades del país. Consultor empresarial, diferentes sectores. Aquí están todas las compañías en las que recientemente hemos desarrollado trabajos de consultoría y trabajos de entrenamiento a nivel corporativo. Y aquí están nuestros aliados estratégicos también. Y quería presentarles lo que más amo, mi familia. La recién llegada integrante a la familia y la foto ya actualizada con el nuevo grupo familiar. ¿Me escuchan bien? Quiero escuchar de ustedes, que me validen si me escuchan bien. Sí, profe. Pero los alumnos, los participantes. Sí, profe, claro. Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, claro. El contacto, qué maravilla. Que si no hay contacto, se suele un monólogo. Y resulta que eso se llama una experiencia de aprendizaje. Muy bien, vamos, ayúdame, mi amiga. Por acá. ¿Dónde están mis? ¿Quién me quiere ayudar con la frase? Un voluntaria con la frase. Ayudar a leerla. Desde Santa Marta. Todos están en Santa Marta, ¿cierto? Un voluntario o voluntaria que nos ayude a leer esta frase para iniciar. Si están los micrófonos habilitados. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Ah, excelente, mi amiga. ¿Qué nos quiere decir nuestro amigo Eric? ¿A qué nos invita con esta frase? Los escucho. ¿A qué nos invita? Que tenemos que estar abiertos a todos los cambios. Excelente. Porque la única constante en el mundo es el cambio. El cambio, exacto. Muy bien, aprender a desaprender. La segunda frase, también muy interesante. ¿Quién me ayuda con esa frase? ¿Quién dijo yo? Esto es muy interactivo, estar todo el tiempo participando. Construimos juntos esa experiencia de aprendizaje. ¿Quién me ayuda? No tengo aquí la lista para poder llamar aquí. Al final, bueno, voy yo. Al final, o eres diferente o eres barato. Aquí está otra frase importantísima que nos ayuda a identificar o a percibir lo que es el concepto de marketing hoy en las organizaciones. ¿Aplica para una persona o aplica para una organización? Diferenciarnos, crear ventajas, ¿qué? Competitivas. La siguiente frase. Otro voluntario o voluntaria, ¿quién nos ayuda? Catalina. Lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se vive con ella. Efectivamente, pues, estoy de acuerdo con eso. Muy bien, excelente. Entonces, hoy el concepto en el mundo del marketing está basado en la experiencia, gestión de las experiencias. Claro. Cuando gestionamos experiencias, estamos creando improntas, es decir, unos arquetipos o códigos culturales. A través de cada experiencia se crean arquetipos o códigos culturales. Y nuestro comportamiento como seres humanos está determinado por esas improntas o arquetipos. Y ahí la importancia de gestionar experiencias desde el marketing. Muy bien. Vamos con el primer video, para el cual les pido que pongan mucha atención, porque empieza a tocar el tema del primer concepto. Vamos a trabajar dos conceptos fuertes aquí para poder entender el concepto de marketing 4.0. Marketing, pero también el concepto de transformación digital. ¿Listo? Entonces este video nos invita a eso. Voy a colocarlo y al final sus aportes, sus reflexiones al respecto. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact.
Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, muy bien. ¿Se escuchó bien el video? Bueno. Escucho los aportes. ¿Qué los pone a reflexionar este video tan interesante? Tiene que ver con el cambio. ¿Quién quiere participar? Aquí tenemos a Catalina, Daniela. ¿Quién más está por acá? Aracelis. Ah, no, Aracelis está de Fenalco. ¿Quién más? Liliana. Natalie. Lisbeth, ¿quién quiere dar soporte sobre lo que lo pone a pensar este video? Esta invitación a liderar el cambio. Jonathan, pueden abrir micrófono sin problema, están habilitados. Todos al tiempo no, uno a la vez, porque no se escucha bien. Por favor, uno a la vez. Jonathan. Hola, mi amigo Jonathan. Buenas tardes, profe. Yo acabé de ingresar y no alcancé a ver el video. Ah, perfecto. ¿De dónde nos visitas? ¿De qué empresa representas? Constructora CIB acá en Santa Marta. Muy bien. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Lisbeth. Hola, Lisbeth. Vamos a ver si se conecta Lisbeth. Abre su micrófono y nos comparte. Hola, buenas tardes. Acabé de ingresar y ya estaba terminando el video. No lo alcancé. Ah, ok. Bueno, sigamos intentando, tranquila. ¿De qué empresa visita? ¿Qué empresa representa Lisbeth? ¿Qué compañía, Lisbeth? Fenalco. A Fenalco, muy bien. Natalie Ramírez. Hola, Natalie. Están llegando apenas, parece. Natalie. John Luis.
Parece que están apenas conectándose. Juan Zúñiga. Buenas tardes, hola, profesor. ¿Cómo está? Hola, Juan. ¿Qué empresa representa usted el día de hoy, Juan? Todavía sientes el cubierto delante. Hola, Juan. Hola, ¿cómo está, profesor? Yo de la empresa Fenalco también. También, muy bien. ¿Y qué logra pensar el video? Ayúdanos con tus aportes. Profesor, también estoy con el tema del ingreso. Parece que como soy la persona encargada del tema de enviar los links y todo eso, de parte de Fenalco, muchas personas me están escribiendo que están intentando ingresando y parece porque si no... Sí, exactamente. Vale, vale. Dianito, va a hacer una pausa entonces, porque si no, entonces se pierde la dinámica del ejercicio, ¿vale? Sí, entonces, no, pero yo creería que las personas que me están escribiendo en este momento, ya la mayoría han podido ingresar. Pudieron entrar. Sí, ya están, ya cambió el número, sí, exacto. Porque se perdieron el video entonces, había muy poquiticos. Sí, sí, se lo pero, perdieron. Pero, profe, si quiere hacer un resumencito del video para no ponerlo otra vez, pues yo creería que... La idea sí era interactuar, porque sí, bueno, es que... Bueno, la idea era interactuar. Bueno, ¿quién escuchó el video entonces? ¿Alguien que haya escuchado el video, lo haya visto para que nos dé su aporte? Les des ponerlos a pensar, ¿no? A reflexionar, para que sea realmente una experiencia de aprendizaje. Buenas tardes, profe. Eso, Joana, esa es la actitud, ¿no, Joana? ¿Cómo está, profe? Excelente. Me alegro. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, yo tengo un poquito corta de visión, pero pues lo que pude leer, esto me deja pues que cada día debemos no quedarnos en lo que estamos, sino cada día innovar, cada día escalar más peldaños y sacar adelante nuestros negocios, por lo menos mi negocio. Mi negocio se llama Yoji Fashion. Yo salí beneficiada con Fenalco. Este es un negocio aún pequeño, aún está empezando, pero pues ellos me dieron la oportunidad y yo pude crecer ahorita con lo que ellos me dieron. Mi negocio ha crecido más, he hecho más producción y he hecho nuevas cosas que no tenía en mi negocio. Yo trabajo con turbantes, con balacas, hago vinchas, hago todas estas cosas, pero ahorita mi negocio ha crecido porque estoy haciendo modas, estoy haciendo blusas, estoy haciendo faldas. Entonces, no me quedé como que allí, sino que estoy experimentando otras áreas en las que puede mi negocio crecer. Y mi marca, pues, me ayuda mucho porque es fashion. Entonces, yo pienso que esto es como la reflexión que me deja el video de implementar nuevas cosas y crecer como empresa. Muy bien, excelente. Gracias, Liliana, es muy amable. Joana. Joana. Algo importante, y es que la disrupción se volvió el día a día. Ya no son innovaciones graduales ni cambios graduales, no. Es la disrupción se volvió la constante permanente en cualquier modelo de negocio. Hoy, una innovación, mañana se vuelve un commodity. Es decir, ya todos nos han copiado. No puedo dejar de innovar. Debo estar reinventándome todo el tiempo. Muy bien. Y el tema digital es clave también. Se supone que estamos en una transformación, una revolución industrial, la revolución 4.0, es lo que estamos atravesando en este momento a nivel mundial, todo tipo de empresas. Y por ende, tenemos que entender el significado de esa revolución industrial y lo que implica. Es un cambio de cultura, es un cambio de la manera en que hacemos las cosas al día de hoy, es un cambio de la forma en que hacemos negocios. Es un cambio 360 grados que aún muchas compañías y muchos emprendedores no han entendido. Es un cambio total de paradigmas de lo que hasta ahora conocíamos de la manera de hacer negocios. De hecho, los mismos modelos de negocios cambian. Ahora no trabajamos solos, trabajamos en comunidad, lo que se denominan hoy en día ecosistemas digitales. Debemos trabajar en liderazgo colaborativo, que es lo que está fuerte en furor hoy a nivel de las compañías del mundo y en los negocios. Liderazgo colaborativo, eso implica trabajar en redes. Ya no se habla de jerarquías, se habla de redarquías. Otro concepto, ha traído una cantidad de conceptos nuevos, de metodologías ágiles, una cantidad de conceptos y herramientas que vienen acompañando esta revolución industrial. Pero como decía el video, el cambio más importante se da en cada uno de nosotros.
en ser capaces de cuestionar nuestras propias creencias y paradigmas para poder desarrollar ese pensamiento disruptivo que es tan importante en el marketing, ¿correcto? Bueno, ¿alguna pregunta allí? Bueno, ¿alguien más quiere aportar? ¿Alguien más que haya visto el video? Mi amiga Joana lo vio, pronto alguien más que lo haya visto. No tenía allí presente. Profesor, quisiera... Catalina, dale. Quisiera aportar algo. Bueno, estos tiempos que estamos viviendo nosotros actualmente a raíz de del COVID-19 nos llevó a vivir y actualmente estamos viviendo en esta circunstancia de lo que hoy estamos hablando, el tema digital, el marketing y la utilización de mover todos los negocios a través de este sistema, ¿no? No estábamos acostumbrados a este sistema, pero la pandemia nos enseñó. De ahí donde viene la palabra resiliencia, sacar de las crisis, circunstancias difíciles, el lado positivo de todo, ¿no? Entonces, sí. Yo, por ejemplo, me he vuelto hincha número uno de este tema porque de verdad hay que ver la facilidad como surgen los negocios. Lo que se quiera poner en conocimiento de las personas hoy en día es mucho más fácil el tema de las negociaciones, inclusive por ejemplo acá en Santa Marta, yo pienso que en Barranquilla también, escuché que hay un sistema por ejemplo de negociar las propiedades a través de este medio en los cuales le garantiza al inversionista un 100% de seguridad, pues se maneja con abogados especializados, en donde se garantizan todos los negocios con un inversionista en cualquier lugar del mundo. Entonces, esta era es una era de muchísimo crecimiento, tanto personal, individual, colectivo, o sea, es lo mejor de lo mejor. Y muy bien, excelente, Carolina. Mucho a Fenalco y usted, que es una persona pues importante y muy conocedora del tema, pues que haya sido yo invitada a este seminario. Muchas gracias. Excelente, gracias a ti, Catalina, por tus aportes. Muy bien, importantísimo entonces hacer parte de ese cambio. ¿Estás al margen o haces parte o estás liderando el cambio? Muy bien, vamos con... El significado, ¿qué es transformación digital? Para ustedes, ¿qué es transformación digital? Byron, Liliana, Grady, ¿qué entienden ustedes por transformación digital? ¿Qué entienden ustedes? Lisbeth, Jonathan, Kelly, ¿qué entienden por ese término que está tan de moda hoy en el mundo de las empresas, de los negocios? Los escucho, Joana, Kelly, Lisbeth. Nina. Uno a la vez, todos al tiempo no. Bueno, yo pienso que transformación digital es como transformar lo que ya tenemos en concreto, pues nuestros negocios, llevarlo a las redes. Yo aprendí mucho, la verdad, mi negocio era voz a voz. Ahorita yo manejo las redes sociales, manejo Instagram, tengo WhatsApp. Tengo Facebook y a través de... ¿Sigue, sigue? ¿Se te cerró el micrófono? ¿Se te cerró? Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, dale. Bueno, les decía que transformación digital es como llevar a la plataforma lo que ya tenemos en nuestro negocio. A mí me ha ido muy bien, yo aprendí acá... con el programa, aprendí a manejar las redes sociales, yo manejaba mi negocio con el voz a voz y ahorita pues a raíz de la pandemia me ha tocado con las redes sociales y me ha ido muy bien, estoy manejando Instagram, estoy manejando WhatsApp, estoy manejando el Facebook y pues yo pienso que es eso, profe. Muy bien, excelente. Greg, nos aporta aquí Nina. Adaptación. No, aquí es que sí, muy bien. Nina tiene levantada la mano, profesor. Listo. Voy a responder la de Grady que colocó aquí en el chat. Grady dice, adaptación e integración de canales tradicionales con los nuevos digitales. Muy bien, excelente también, Grady. Vamos con Nina. Aló. Hola, dale, Nina. Bueno, buenas tardes. Bueno, algo que considero que es transformación digital es saber en qué momento va el mundo ahorita.
Ya sabemos cómo hace parte, cómo ha sido todo este tema de redes, un impacto para nuestra sociedad, y adaptarse a ello, para mí es una transformación, simple y sencillamente no quedarse atrás y adaptarse a este momento en el que está el mundo. Muy bien. ¿Qué compañía representas o qué empresa, Nina? Mi compañía es una compañía de masajes terapéuticos. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con manejo del dolor, terapias del sueño y alimentación. Entonces, es muy, muy importante de verdad darse a conocer con esa transformación digital, porque hoy ahorita el voz a voz es muy, muy importante, pero también estar dentro de las pantallas es importante. Muy bien. Excelente, Nina. Iniciaste con una parte importantísima, una transformación para poder entender el mundo de hoy. Creo que por ahí está el concepto de transformación digital. Veámoslo. Empecemos por qué es transformar a las personas. Primer paso para lograr una transformación digital. Si no cambio lo que está en mi mente, va a ser muy difícil poder entender lo que dice Nina, este nuevo mundo, esta nueva revolución industrial. Pero una vez logramos transformar a nosotros mismos, ser capaces de confrontar nuestros paradigmas, la forma en que hacemos negocios desde hace mucho tiempo, segundo paso es transformar ese modelo de negocio, ese modelo que hemos trabajado durante años o que acabamos de emprender, es replantearlo para que haga parte de un ecosistema digital. Era lo que decía nuestra compañera anterior con el tema de la inversión inmobiliaria, ¿no? Hay una plataforma digital donde convergen varias compañías y todas tienen un objetivo: generar valor en ellas mismas, ¿cierto? En lo que hacen. El abogado, el inversionista, el intermediario, eso conforma un ecosistema digital. Muy bien. Y tercero, entonces eso nos lleva a pensar que tenemos que replantear nuestros modelos de negocio. Y por último, es el tercer paso. Una vez soy capaz de transformar la manera en que veo el mundo, esta nueva revolución, una vez que soy capaz de replantear mi modelo de negocio que he desarrollado, puedo colocar ahora sí tecnología. De lo contrario, esto va a ser un fracaso, porque aún no entiendo qué modelo de negocio estoy desarrollando para este nuevo mundo. Es por eso el inicio que decía Nina fue muy, muy importante para poder situarnos allí. Cuando hablamos de esos elementos, hablamos de, primero, adquirir las competencias digitales del siglo XXI. Esto no lo pueden reemplazar las máquinas, difícilmente. Pensar, analizar, resolver problemas complejos, pensamiento crítico, son cosas muy complejas de imitar. Las máquinas pueden hacer cosas que son tareas repetitivas y las pueden automatizar, pero el qué, el preguntarnos qué y por qué, es de los humanos. Dos, innovación estratégica, es sentarnos a diseñar nuevos modelos de negocios para este nuevo mundo, para estos nuevos consumidores 4.0, que son muy diferentes a los que conocíamos de años atrás. Recuerden, la generación millennials, luego viene la centennials, y luego la alfa. La alfa, la que ahora tienen 4 años, 5 años, 6 años, que están formados en un mundo que es casi completamente digital. Entonces, tienen otra forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el consumidor está cambiando muchísimo y por ende debemos replantear también nuestro modelo de negocio. El consumidor está cambiando sus hábitos, está cambiando sus valores también. Lo que antes valoraba, hoy es diferente. Ahora valora más el medio ambiente, ahora valora más la familia. Y a raíz de la pandemia, pues se dispararon muchos valores importantes que antes no eran tan importantes. De todo eso nos lleva a que tenemos que replantear lo que estamos entregando a esos clientes, ¿de acuerdo? A esos consumidores. Y lo que viene, ¿no? Porque aún sigue cambiando vertiginosamente. Por eso decía el video anterior, el cambio es exponencial, ni siquiera gradual, es exponencial. Muy bien. Y tercero, desarrollar planes de implementación de tecnología. Es importante, si tengo claro esto, voy a poder identificar qué tipo de tecnología debo implementar, cuál es la que le conviene al modelo de negocio. No es adquirir tecnología por moda, eso está de moda, te metámonos aquí. No, es qué es lo que le conviene al negocio, qué es lo que le genera más valor al modelo de negocio que usted tiene diseñado. Si no, pues sería un desperdicio de recursos, ¿de acuerdo? Y por ende, obviamente, la estrategia de marketing que también se desperdicia. ¿A qué nos invita entonces? A desarrollar habilidades. Esas son las competencias del siglo XXI, las que según estudios de científicos y expertos en el mundo, son los que requieren las nuevas generaciones. ¿En qué tenemos que capacitarnos, formarnos, tener habilidades?
creatividad, pensamiento crítico, pensamiento informático, co-creatividad, colaboración, y entre otras hay una muy fuerte que es el liderazgo colaborativo. Y una noticia importante, importantísima, y es que según un estudio de la Universidad INCAE en Centroamérica, logró demostrar que las mujeres tienen mayores habilidades para el liderazgo colaborativo, tienen mayor sensibilidad social, el cerebro de las mujeres que el de los hombres, por ende se les facilita más los emprendimientos. Es una investigación que respalda muchísimo los emprendimientos a nivel de las mujeres en el mundo entero. Así que buena noticia para ustedes, mis amigas, para que se tomen el mundo, por fin, ¿no? Así que no. Bueno, muy bien. Eso tiene que ver con el concepto de transformación digital. Herramientas. Hay muchas herramientas que aparecen entonces en este nuevo mundo, ¿no? Muchísimas, como la computación en la nube. Ya no hay espacios físicos, ni servidores, ni hardware, ni software, nada de eso. Ahora es todo en la nube, información. Y uno puede acceder a ella a través de claves o password, ¿no? La inteligencia artificial, importantísimo, porque esto nos ayuda hoy, la tecnología, que está ayudando ¿en qué? En descubrir los futuros comportamientos de los clientes. Es decir, nos va a ayudar a predecir toda la información que recoge el Big Data, que está el Big Data, toda esa información que recoge en cada contacto con los clientes, en cada contacto con el Instagram, con el Facebook, con la página web, con el WhatsApp, etcétera, esos contactos quedan registrados y se genera una gran bodega de información que se empieza a analizar con tecnología, lo que se denomina hoy en día inteligencia artificial, que lo que busca es ¿qué? Identificar los comportamientos futuros. ¿Qué va a necesitar el consumidor mañana? Eso era algo que antes era imposible, era impredecible. ¿Y eso ha ayudado con qué? Con el Internet del comportamiento. Al analizar a través de algoritmos el comportamiento de los consumidores, a través del registro que dejan en todos los canales, tanto físicos como digitales, logramos interpretar y predecir su comportamiento futuro. Entonces, toda la tecnología está hoy a favor del marketing. Hoy más que nunca, el marketing tiene tantas herramientas para poder lograr su objetivo. Y uno que está en el centro también importantísimo es el Internet de las cosas. Todo está con sensores. Tanto personas como objetos se pueden conectar a través de sensores y podemos crear un ecosistema digital donde todos estemos perfectamente conectados en tiempo real. Eso da una velocidad de respuesta impresionante en todos los procesos a nivel de compañía, pero también a nivel de compañías con proveedores, con aliados y todas las redes de valor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? ¿Se ha sido claro hasta ahí, mis amigos, de lo que es la transformación digital? Bueno, una frase. La transformación digital no se logra con tecnología, sino con personas. Vuelvo y resalta el tema de los seres humanos, que es donde está la clave para innovar. ¿Qué no es? Aquí está lo que no es. No es una página web, no es una app, no es las redes sociales, no es tener CRM, no es la Big Data, no es tecnología. Digitalizar no es transformación digital. Ojo, digitalizar no es transformar digitalmente el negocio. ¿Qué sí es? Un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización, a su empresa y a todos sus stakeholders. ¿Cómo así? Es decir, proveedores, distribuidores, aliados, intermediarios, etcétera. Todos los que sean parte de su modelo de negocio, internos o externos. Es el proceso de cambio para cambio de modelo de negocio, cambio de replantear su modelo de negocio actual para competir con empresas nativas digitales. Hoy en día, las compañías que están creando son digitales. Ahí tenemos el ejemplo del Banco Digital, ¿no? Creado en Brasil, ya entró a Colombia, 100% digital. Que ponen, miren lo que dice aquí, que ponen al cliente en el centro de su organización y simplifican el trabajo. Aquí está la definición más contundente de lo que sí es transformación digital. Para que lo tengan muy claro y no se dejen enredar con tanto concepto que se vuelve moda, ¿no? Y terminamos adoptando una cantidad de modas que tal vez no sea lo que agregue valor a la compañía. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas, inquietudes? Para darle paso a ustedes también de que puedan preguntar, puedan interactuar. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no ha quedado muy claro? RRSS significa redes sociales. Es la sigla que se usa para referirse a redes sociales. CRM son esa tecnología que me ayuda a conocer al cliente, ¿no? Cada contacto que tengo a nivel comercial, lo puedo prospectar, lo puedo conocer y puedo, obviamente, desarrollar una mejor estrategia comercial. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí ninguna?
Aquí está la evolución, la era industrial, la era de la información, estuvo tan en furor también, y estamos hoy en la era digital, donde elementos clave son la innovación, o sea, pensamiento disruptivo, tener la capacidad de reinventarnos todos los días en nuestro negocio, todos los días. El día que deje de inventarme, o deje de reinventarme, o deje de innovar, ese día me vuelvo un commodity, es decir, igual a todos en el mercado. Y cuando soy igual a todos en el mercado, ¿el cliente por qué me escoge? Por precio, y allí ya perdimos todos. Efectividad, importantísimo, hacer más con menos, eficiencia, optimizar recursos y la automatización. Elementos claves que hacen parte de esta era digital. ¿Qué impacta en una empresa, en un negocio, la transformación digital? Impacta la estrategia de empresa, nuestro modelo estratégico, y la cultura. Impacta nada más y nada menos, miren, marketing, la experiencia del cliente. Claro, vamos a conocerlo mejor, vamos a poder anticipar sus comportamientos, vamos a poder anticipar sus gustos, preferencias, lo que va a necesitar en el futuro, y vamos a poder sorprenderlo a través de esa famosa experiencia. También va a cambiar el tema de organización, la forma de trabajar cambia por completo. Repito, se acaban las jerarquías, se acaba el concepto de control en las compañías por el de empoderamiento. Y de jerarquía se cambia por redarquías, trabajar en equipos. No hay un líder arriba, todos somos en el mismo nivel, equipos construyendo valor, es decir, innovando para el mercado. También cambia el tema de productos y servicios, impacta. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a vender productos ni servicios. ¿Qué vamos a vender? Empieza por ese. ¿Qué vamos a vender hoy en día con toda esta revolución industrial y este marketing 4.0? Ya no son productos ni servicios. ¿Qué va a ser? Empieza por ese. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se arriesga? Soluciones. Sí, señor. Soluciones. ¿Y cómo debe ser la solución? Debe ser integral. Integral. ¿Y cómo debe ser la solución integral? Debe ser con la P de qué. A la medida de cada cliente. Es decir, personalizada. Sí, señor. Personalizada. A la medida de cada cliente. ¿Y a qué equivale la solución? A una suma de productos. Tengo varios para escoger, para elaborar la solución, construirla. A un conjunto de servicios, también los que sean necesarios para esa solución. Y a un conjunto de personas que son expertas en cada una de las áreas de la compañía. Esos tres elementos, productos, servicios y personas, me permiten a mí construir la solución integral, personalizada, es decir, a la medida de la necesidad de cada cliente en cada uno de sus vuelos de negocio. Hoy más que nunca, este marketing 4.0 apoyado con la tecnología nos permite lograr eso. Eso se llama, en marketing tiene un nombre en particular y se llama customización. Customización, es decir, ser capaces de fabricar soluciones a la medida de cada uno de los clientes. Y eso aplica para cualquier negocio, sea tangibles o sea intangibles, productos o servicios, cualquier tipo de negocio. Repito, se denomina customización, capacidad de personalizar la fabricación de productos o servicios, es decir, la solución. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, ¿impacta la infraestructura de la compañía? Claro, ya terminamos por operar en un espacio muy reducido porque todo va a ser virtual, ¿no? Ahora con el tema del home office estamos viendo eso, ¿no? Instalaciones que se quedaron vacías, con un costo enorme a nivel de instalación, a nivel de activo fijo, a nivel de inventario, y está todo en una oficina de un metro por un metro a través de una plataforma digital. Entonces, también se replantean los temas de infraestructura. Tecnología, pues inversiones en tecnología, obviamente. Seguridad, impacta muchísimo el tema de seguridad de la información, sobre todo en negocios que sean muy sensibles, como los de salud, como los de financieros, entre otros. Y también impacta los procesos a nivel de la compañía. ¿Por qué? Porque vamos a ser más eficientes. Esa tecnología nos va a ayudar a ser más eficientes con respecto a la velocidad de respuesta en entrega de productos, servicios, es decir, soluciones a los clientes, a los mercados. ¿Listo? ¿Preguntas? Aquí está otra vez enunciadas las diferentes tecnologías que tenemos hoy por hoy para aprovechar este marketing. Bueno, entonces, definición. Ya tienen cómo definirlo. La primera, una palabra, ¿qué es igual marketing hoy en el mundo? Una palabra, primera, empieza por I. Sinónimo de marketing, empieza por I. ¿Qué me dice cuál es? ¿A qué es igual marketing hoy en día? ¿Cuál?
La pueden escribir. Integración, profe. No. Innovación. Sí, señor. Muy bien. Primera palabra. Excelente. Segunda palabra. La segunda tiene tres palabras. Tres palabras, todas unidas. El otro sinónimo de, si marketing es igual a innovación, innovación, ¿a qué es igual? Tres palabras. Aquí está. Impacto. No, tres palabras. La primera empieza por C. Cambio. ¿Cuál? Cambio, no. Creatividad. También, creatividad. También ya la nombré en la clase. Tres palabras. La centrado primera en el usuario. Centrado en el usuario. Ya, 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 ya. Buenísimo, así intento. Excelente, mi amiga, pero no, no, no. Esa no es. La primera por C. La segunda por D. Y la tercera por V. Ya, ya necesito las pistas, pues, ahora sí. Todas las pistas están ahí. ¿A qué es igual? Sinónimo de marketing, innovación. Sinónimo de innovación, ya lo nombré ahorita en la clase. Así muy rápido. Vamos a ver quiénes están atentos. ¿Cuál es la función hoy del marketing, hoy por hoy, en las organizaciones? Manejo de relaciones. De... Uy, no, 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 no. Pero bueno, el intento, bueno, bueno. Experiencia. La primera empieza por C. Crear. Ay, la segunda empieza, uy, por ahí es la cosa. La segunda por la D. Y la tercera inicia por la V. De vaca. Estuvo cerca, consumidor. Amigo. Estuvo cerca. Diez segundos. Piensen, piensen. La lógica de la compañía. Cambio. Amigo, estuvo cerca. La primera tiene que ver con eso, con crear. ¿Creación de qué? Innovación. ¿Qué es de valor? De marketing. De innovación, valor. ¿Creación de qué? ¿De qué? De valor. Ah, excelente. Muy bien. Casi que no. Creación de valor. Repito. Aquí nos ahorramos un semestre de estudio aquí. Marketing igual a innovación. ¿Innovación igual a qué? A creación de valor. Luego, marketing es igual a qué? A creación de valor. Casi nada, ¿no? Ya te voy a contar para que comprendamos la importancia hoy del marketing en cualquier modelo de negocio. Cualquier tipo de empresa, no importa su propósito, no importa qué se dedique, cuál sea su misión, cualquier tipo de empresa cuando se crea, cuando se constituye como empresa, asume un deber. ¿Cuál deber? Crear valor. ¿Para quiénes? Para todos los grupos de interés que hacen parte de ese negocio, es decir, para los accionistas, o sea, los socios, para los colaboradores o empleados, para los clientes, para la comunidad, para los proveedores, materia prima, qué sé yo, para los aliados, para todos los actores o grupos sociales o grupos de interés que hacen parte de su modelo de negocio. Casi nada, ¿no? Esa es la naturaleza de cualquier compañía. No importa que se dedique a una fábrica, una empresa de servicios, una universidad, una ONG, Fenalco, cualquier tipo de compañía. Su deber ser es crear valor. Y si no está creando valor, está haciendo lo contrario, destruyendo valor. Y esa creación o destrucción de valor, ¿dónde se está midiendo? En los indicadores financieros, el EBITDA, en la utilidad, en el margen, la contribución, etcétera. Bien, hasta ahí, no se lo va a olvidar nunca, ¿no? Marketing igual a innovación, igual a creación de valor. Luego, marketing es igual a creación de valor. Entonces, ahora sí, veamos lo que es el modelo de creación de valor, es decir, el proceso sistémico de marketing en cualquier modelo de negocio, en cualquier compañía, en cualquiera de sus empresas. Cuatro funciones principales que van conectadas perfectamente, alineadas perfectamente, en este orden estricto. ¿Cuál creen que es la primera función que inicia esa creación de valor? Es decir, ese proceso sistémico de marketing. ¿Cuál de las cuatro es la primera que inicia ese proceso? ¿Dónde inicia? ¿En cuál de las cuatro? ¿En marketing, en ventas, en servicio o en la gerencia o la estrategia? ¿En servicio? En servicio. Y el, ojo, el cliente es el centro de todo ese proceso de creación de valor. ¿No? ¿No es servicio? Es
en las ventas. La gestión estratégica. Aquí inicia ese modelo tan importante hoy en el mundo en las compañías que se denomina el proceso sistémico de marketing o el proceso sistémico de creación de valor. Inicia con la gestión estratégica, es decir, mi plan de negocios. Tener claro a qué le estoy apuntando, cuál es mi meta, cuál es mi mega, cuál es mi modelo de negocio en el que yo estoy, cuál es mi core business, en qué negocio principal estoy, a qué segmento de clientes estoy, quiero agregarles valor. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son mis competidores estratégicos? Clave, ¿no? ¿Quiénes son mis aliados? Y por último, ¿cuáles son las tendencias que pueden impactar mi modelo de negocio? ¿Tendencias a favor o en contra? Es decir, amenazas u oportunidades. Casi nada, ¿no? Fundamental eso para iniciar nuestro proceso de creación de valor. O sea, la parte estratégica. Y aquí hablamos de el plan estratégico o la gestión estratégica. ¿De acuerdo? Es importantísimo tener claro el norte. ¿Para dónde vamos? Una vez logramos entender la realidad con esa gestión estratégica, diseñamos ese plan estratégico, le entregamos esa realidad ¿a quién? A la función de, ¿específica de qué? De marketing, que equivale a qué? A la gestión de la innovación. Mejor dicho, para concluir, algo importante, si en mi negocio o en mi empresa no estoy innovando, ¿qué significa? ¿Quién me dice qué significa eso si no estoy innovando? ¿No estoy qué? No hay crecimiento. ¿No estoy qué? No hay crecimiento si no estamos innovando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿No estamos creando qué? Si no innovo, no crezco. No hay ventas. No estamos creando valor. Está haciendo marketing. Miren lo que dijimos ahorita. No estamos creando qué? Valor. Y por lo tanto, estamos haciendo lo contrario. ¿Qué es qué? ¿Destruyendo qué? Decreciendo. Acabando la empresa, acabando todos los aliados, ¿no? Se acaba la empresa, se acaban también los proveedores, también se perjudican los clientes, también la comunidad. En fin, al final, perdemos todos los grupos de interés que estábamos en ese modelo de negocio. Y miren la importancia de qué? De cumplir con la naturaleza de una compañía, con el deber ser, que es ¿cuál? Crear valor. Eso, si ustedes se meten eso en su mente y en su corazón, para poder siempre tener claro a qué le apunta su modelo de negocio. Siempre buscando esa creación de valor para todos los actores. Todos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la gestión de la innovación. Y hay cantidades de herramientas para trabajar eso. Hay modelos, un sinnúmero de modelos que se aprenden en los diferentes programas que se ven a nivel de formación. Que nos ayudan ¿a qué? A aplicar modelos de gestión de la innovación en nuestros negocios, en nuestras organizaciones. No importa el tamaño de empresa. No tiene ninguna injerencia. Siempre se aplica modelos de innovación. Siempre se debe construir, no importa el tamaño de la compañía o el negocio, se debe construir una cultura de innovación. Que todo el tiempo estemos pensando en cómo reinventarnos día a día para incrementar ese valor que estamos creando ¿para quiénes? Para los clientes y todos los grupos de interés. ¿Listo? Entonces la empresa logró innovar. Segunda función importante, innovar. Pregunta, profe. ¿Y en qué aspecto debe innovar? ¿Cómo sé yo para saber, cómo hago para saber en qué debo innovar? ¿Si en el canal? ¿Si en, en la forma de vender? ¿Si en el producto? ¿Si en el empaque? ¿Si en el servicio? ¿Quién responde la pregunta? ¿De qué manera yo puedo identificar en qué debo innovar? Yo pienso que es en la forma de vender el producto que yo estoy ofreciendo al consumidor. Ok, muy bien. Mucha atención, vámonos aquí atrás. Cuando hablamos de entender la realidad, estamos entendiendo nuestro negocio, a nuestro cliente y a nuestros competidores y nuestras tendencias. Con esta información que encontré aquí, en esta gestión estratégica, me queda ya muy fácil saber dónde debo innovar, porque ya descubrí a qué le da valor más el cliente. Y a eso que le da más valor, allí se concentra mi innovación. Si aquí en la realidad, cuando investigué ese mercado en el que estoy llegando, descubrí que el cliente le da más valor al servicio, pues debo innovar en servicio. Pero si descubro que el cliente le da más valor al empaque, pues innovo en el empaque. Entonces, la realidad que está aquí, esta que descubrí aquí en la gestión estratégica, me va a ayudar a mí a precisar hacia dónde debo orientar qué, la innovación, es decir, la creación de valor, el marketing. ¿Listo?
ya innové. Supongamos que la realidad me mostró que debía innovar en el empaque, porque es lo que más valora mi cliente. Listo, ya innové. ¿A quién le entrego esa innovación? ¿A qué función? ¿A quién le entrego esa innovación? ¿A la función de qué? De venta, ¿cierto? Es decir, la gestión de negociación, ventas. ¿Cuál es el deber de ventas? Coger esta innovación que hemos creado, dijimos que era el empaque en este ejemplo hipotético, y comunicarlo muy bien. ¿A quiénes? A los clientes. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos perciban esa innovación y paguen por ella. Si no comunica bien ese valor o esa innovación, pues los clientes no lo perciben. Y si no lo perciben, no pagan por eso. Y perdimos nuestra capacidad de innovar. Nos quedamos con esa innovación ahí guardada. Perdimos ese esfuerzo, ese recurso, ese tiempo. Es importantísimo que los comerciales, es decir, la venta, los que hagan parte de esa función comercial, tengan la capacidad y la habilidad de comunicar muy bien a los clientes el valor que hemos creado, es decir, la innovación, es decir, lo que nos diferencia de los demás competidores, es decir, nuestra ventaja, ¿qué? Competitiva. Esa innovación se debe convertir en nuestro diferencial frente a la competencia, nuestra ventaja competitiva, y comunicarla también a los clientes que la perciban, y cuando la perciben, pagan por ella. ¿De acuerdo? No importa lo que cueste. Cuando un cliente percibe el valor que hemos creado, o sea, la innovación, la percibe, no le importa el precio, pasa a un segundo plano. Pero cuando un cliente no percibe el valor que hemos creado, el precio es el primer factor para decidir la compra. Y si ese es el factor en un mercado, perdemos todos. Porque el precio es matemática. Si bajo de aquí, pierdo. Se llama punto de equilibrio. No puedo bajar más porque pierdo. Y si pierdo, perdemos todos. Se quiebra la empresa. Entonces yo no puedo enfocarme en el precio. Tengo que enfocarme en el qué. En el valor. Que puede ser un tangible o un intangible. Aquello que al cual el cliente le da un mayor valor para decidir la compra. Y sobre ese aspecto debo innovar. Cada día más y más permanentemente innovar. Entonces digamos que los comerciales o los vendedores comunicaron muy bien con el apoyo de la empresa el valor que habían creado, es decir, la innovación. En este caso fue ¿qué? El empaque, ¿no? Una buena comunicación, con buena publicidad, en fin, cualquiera que sea la herramienta, pero comunicar bien esa innovación. Y el mercado la percibe, paga por ella, no importa el precio, paga por ella, y retorna ¿qué? La inversión con un margen de utilidad, que es el que busca la compañía como objetivo, para seguir creciendo. ¡Ah! ¡Qué fácil y qué bonito, ¿no? Cuando tenemos esa lógica de lo que es el modelo sistémico de creación de valor o de mercadeo. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Listo? Ya logré la venta. Ya la gente pagó por esa innovación, la percibió, pagó por ella y retornó con un margen de contribución para la compañía. ¿A quién le entrego esa venta? ¿A qué otra función? La cuarta y última función de ese modelo. ¿A quién? A la gerencia del servicio o la gestión de la... El cliente. Eso, muy bien. O servicio al cliente, muy bien. ¿Cuál es la labor de ellos? Sustentar el valor. Aquí lo creamos. Aquí lo capturó el cliente. Es decir, ese valor que creamos lo recibió y pagó por él. Está con el cliente ese valor. Y aquí el servicio al cliente debe procurar que nunca el cliente pierda ese valor. Que nunca lo pierda. Que siempre mantenga ese valor con él. ¿Y cómo logra eso? Incrementando permanentemente ¿qué? El valor. ¿Es decir qué? Vendiendo ¿qué va a hacer todo el tiempo? Producto. ¿Qué va a hacer todo el tiempo? ¿Qué va a hacer? Aquí está la palabra. A través de la innovación vamos a estar permanentemente vendiendo. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Me copiaron mi empaque todos los demás competidores. ¿Qué voy a hacer? Seguir desarrollando nuevos empaques. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a un empaque biodegradable. Ah, otra innovación. ¿Me lo copiaron? Ahora viene otro empaque. Un empaque que se convierte en alimento para peces. Ah, qué maravilla. Pero no puedo parar de innovar. Porque siempre la competencia me va a copiar. Tarde que temprano. Que si yo paro de innovar, el cliente perdió ese valor que habíamos logrado que él capturara. Él no puede dejar de innovar. Y eso es lo que busca siempre la gerencia del servicio. ¿Estar pendiente de qué? De gestionar la experiencia de los clientes para saber cuándo ha bajado la experiencia y poder rápidamente innovar para sorprenderlo y mantener un nivel muy alto la experiencia del cliente. Solo así logramos ¿qué? ¿Logramos qué? ¿Retenerlo o empieza por F? Competitividad en el mercado. Muy bien. ¿Y qué buscamos con los clientes?
retenerlos o mejor que retenerlos, ¿qué será? Fidelidad. Eso, fidelizarlos. Ojo, el objetivo de todo este modelo termina cuando logramos que fidelizar al cliente. Yo no quiero clientes en mi negocio, yo me corté eso. Yo no quiero clientes, no. Yo quiero fans. ¿Cómo así, profe? Claro. ¿Por qué razón? Porque los clientes, si yo me equivoco, no me perdonan. En cambio, los fans me perdonan. Los fans me hacen publicidad y gratis. Hablan bien de mí y gratis, no que son fans de mi negocio. Los fans, si me equivoco, me perdonan. ¿Cuál es la diferencia entre clientes y fans? Los clientes tienen un vínculo transaccional con mi empresa, con mi negocio. Transaccional. Los fans tienen un vínculo transaccional y un vínculo, ¿qué? Emocional. Entonces, yo no quiero clientes, no, no me sirven. Yo quiero fans. Ejemplo de fans en el mundo. Apple. Apple creó un mercado, un grupo de fans muy grande. Y con ese grupo de fans logra todos los objetivos de rentabilidad de su negocio. Y no son muchos, son poquitos, pero son fans. Son muchos menos que los clientes de Dell o de Hewlett Packard o de Lenovo. Muchos menos los de Apple, pero son fans. Y como son fans, pagan 3 veces más lo que vale un computador. Miren lo que es el concepto de fans. Y como son fans, todo lo que compran es de la marca Apple. Jamás traicionan su marca. ¿Sí ven? ¿Ven la importancia de lograr fans en mi negocio? Fidelidad. Fidelidad por siempre, forever. Claro. Entonces, por buscar. ¿Para qué busco más clientes? Con los que tengo, antes es suficiente, porque me hacen más publicidad, me generan más clientes ellos mismos, me venden. Los fans se convierten en mi fuerza de ventas externa, sin claro. Nómina, o sea, sin necesidad de pagarles. ¡Qué maravilla, ¿no? Vos a vos. Yo aquí quiero que ustedes se vuelvan mis fans, imagínate, le dicen a otros. Se vuelve una cadena, ¿cierto? Una bola de nieve. Entonces, esa es la importancia de estas 4 funciones. Y vuelve y comienza otra vez el ciclo. Otra vez reviso la realidad de mi negocio, para así lo voy a plantear, replantear, cambiar. De mis clientes, si son los mismos, han cambiado. Aquí cambian, ¿no? Ya no son los millennials, ahora son centennials. Y mañana no serán centennials, serán los alfa. Los que ahora tienen 4 o 5 años, dentro de 10, tendrán 15, 18. Van a tener poder adquisitivo y van a ser nuestros clientes. Entonces, ya no puedo ser manejar el mismo negocio, tengo que replantear mi modelo de negocio. Luego lo mismo, le entrego esa nueva realidad, esas nuevas tendencias, ¿a quién? A marketing, para que vuelva a innovar. Luego lo lleva a los vendedores para que comuniquen bien el valor y logren la negociación. Comuniquen ese valor para que la gente pague por ese valor y luego servicio. Y así sucesivamente. ¡Preguntas! Hago una pausa ahí para que ustedes puedan preguntar y participar. Abro una sesión de chiquitita de preguntas. 5 minutos para preguntar. Dudas, preguntas, inquietudes, aprovechen al máximo ese espacio. Aprovechenme, como dicen, que estoy botado. Preguntas. Uy, tenemos ya un grupo ya amplio, qué chévere. Preguntas, dudas. ¿No, ninguna? ¿No hay ninguna duda hasta ahí? Bien, está bien. Sigamos avanzando. Pero qué es lo interesante hoy en día, y aquí está la mezcla de los dos. Se mezcla el concepto de marketing que acabo de explicar, que no cambia, sigue siendo este. Bueno, hasta ahora lo están entendiendo las compañías, ¿no? Hace 10 años examiné este modelo, hace 10 años. Ya lo han copiado algunos, lo han entendido, me han copiado el modelo. Pero esto ya existe hace rato. Solo que ahora lo están por fin comprendiendo. Antes trabajaban aisladas cada una de esas funciones. Por un lado marketing, por un lado management, por un lado ventas, por un lado servicio. Totalmente aislados. Es más, ni se comunicaban, ¿cierto? Ustedes lo percibían en diferentes compañías. Ahora por fin ya están entendiendo que están conectadas esas 4 funciones y deben trabajar en equipo. ¿En función de qué? De la gerencia del cliente. Pero además de eso, si a este modelo, que es tan sencillo, tan básico, pero tan importante para una empresa, porque es la creación de valor de una compañía, le agregamos, lo que acabamos de ver, la transformación digital, pues señores, eso es una bomba. Esto es lo que va a cambiar el mundo entero empresarial, por completo. La forma de hacer negocios jamás va a ser igual a la que hemos conocido. ¿Y qué logra esto? Aquí está una referencia que hace Impulsa y Mintic en Colombia. La transformación digital
es el uso y apropiación de las tecnologías de información. Ojo, combinadas con la capacidad de liderazgo y el cambio organizacional. O sea, hay que asumir un rol de líderes, líder 4.0, líder colaborativo, que trabaja en equipos con otros actores, otras compañías, otros aliados, otros proveedores, un equipo muy grande llamado un ecosistema digital. La capacidad de liderazgo y el cambio organizacional para mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el modelo de negocio de las empresas. Miren el concepto, cambiar radicalmente. No dice hacer mejoras, no dice cambios graduales, no, radicalmente. ¿Con el fin de qué? Lo acabamos de ver, explicar. De incrementar. ¿Quién me lee esta parte final? ¿La qué? La creación de... La creación de valor para todos los grupos de interés. Casi nada, ¿no? Hoy más que nunca, el marketing tiene un impulsor impresionante. Pues se juntaron el guante con la mano y casa perfecto con la transformación digital para poder incrementar valor. Por fin, vamos a ser capaces de incrementar la creación de valor. ¿Para quiénes? Para todos los grupos de interés. Todos ganan. Socios, ustedes los socios, o accionistas, proveedores, claro, son parte de la cadena de valor de ustedes, de su negocio, cualquiera que sea, pequeños, grandes, muchos, pocos, clientes finales, la comunidad que están impactando con su solución, la comunidad, los distribuidores o los aliados que hacen parte de este modelo de negocio. Entonces, tómenle captura a esta pantalla, que aquí está resumido lo que es ese modelo de creación de valor. Vamos con un caso donde se aplica la transformación digital en un hotel. Es decir, marketing más transformación digital, ¿a qué es igual? A marketing 4.0. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Con dos conceptos logramos encontrar esa ecuación. Repito, marketing más transformación digital es igual a marketing 4.0. ¿Listo? Vamos con el video. Voy a ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poquito en un segundo, para que se pueda ver mejor la pantalla. Por acá. ¿Listo? Y me confirma si se escucha. Me validan, por favor, para estar seguro de que sí. Aquí va. Voy a ampliarlo mejor, ¿cierto? Para que se vea más la pantalla. Aquí está. Mucha atención a todo lo que agrega valor. Bueno, la transformación digital en NH Hotel Group se centra en tres pilares fundamentales. Por un lado, conocer mejor a nuestros clientes. Por otro, mejorar nuestra eficiencia operativa. Y por último, el apoyarnos en la tecnología para mantener una cultura de innovación en todas las áreas de valor para la compañía. Uno de los principales logros que hemos acometido ha sido centralizar todos nuestros sistemas en una única plataforma, y esto nos ha permitido ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de implementar cualquier cambio o mejora relevante para nuestro negocio. Si tuviera que decir cuáles han sido los principales beneficios de la transformación digital, diría que uno de ellos ha sido mejorar la experiencia de nuestros clientes. Otro, mejorar la eficiencia operativa y reducir costes. También hemos profundizado en el conocimiento y obtenido nuevos datos que nos han permitido abrir nuevas fuentes de ingresos. También hemos mejorado en agilidad a la hora de adaptarnos al mercado en el que estamos. Y por último, que es una cosa muy importante, es que se ha establecido una cultura de innovación dentro de todos los departamentos de la organización. Bueno, las oportunidades son múltiples y en distintos ámbitos. Si pensamos en nuestros clientes, la transformación digital está cambiando la manera en la que nos comunicamos con ellos. El enfoque de NH es cubrir todo el ciclo de viaje del cliente, desde que el cliente empieza a reservar su estancia hasta que realiza el check-in en el hotel, la estancia en el hotel, el check-out, e incluso después de abandonar el hotel. Si pensamos en nuestros proveedores, la transformación digital nos ha cambiado la manera en la que consumimos su oferta. Procesos que antiguamente eran manuales y muy lentos, pues hoy en día están automatizados y son mucho más ágiles. Por último, si pensamos en nuestros empleados, la transformación digital ha traído una cosa muy importante, que es la movilidad. Y todo esto ha traído una nueva manera de trabajar. Flexibilidad de horario, teletrabajo, son conceptos que hace años eran impensables en nuestro sector y hoy en día son una realidad. Y al final mejoran la eficiencia y la satisfacción del empleado también. ¿Los principales desafíos? Bueno, como compañía aspiramos a que nuestros clientes nos elijan porque realmente están convencidos de que somos la mejor opción para su viaje de negocios o su escapada de ocio.
aspiramos a liderar el sector y para esto la tecnología nos tiene que ayudar a diferenciarnos de nuestra competencia, ser capaces de ofrecer experiencias únicas y optimizar nuestras operaciones. Pero para todo esto tenemos que ser capaces de movernos con rapidez y a costes razonables. Iniciativas como cambiar modelos de infraestructura tradicional a soluciones cloud, o cambiar nuestros desarrollos de software a DevOps, o implementar dentro de la compañía metodologías agile para la gestión de proyectos, son fundamentales y de hecho en NH ya las tenemos lanzadas en la actualidad. En nuestros planes de futuro adoptaremos nuevos servicios digitales o trabajaremos con la tecnología siempre que esto nos ayude a mejorar la experiencia de nuestros clientes y a seguir optimizando nuestras operaciones. Pero no solo eso, también tenemos implantadas soluciones de IoT, con gestión centralizada de dispositivos para temas como es la eficiencia energética o la gestión de contenidos en video walls en nuestros hoteles. También tenemos iniciativas en marcha de Big Data para intentar conocer mejor nuestro comportamiento y el de nuestros clientes. Incluso tenemos alguna iniciativa basada en inteligencia artificial con el uso de chatbots. No solo que no nos pongamos límites, sino que la cultura de innovación que se ha establecido dentro de la compañía nos impulsa a estar constantemente explorando y probando nuevas soluciones tecnológicas. Bueno, muy bien. Bueno, aquí es importante la participación de ustedes, mis amigos. Cuéntenme, ¿qué aspectos les parece importante en este ejemplo que acabamos de ver, de cómo la transformación digital se une con el marketing para generar lo que es el concepto de marketing 4.0? ¿Y qué beneficios trae para una compañía? Lo acabamos de ver en el video. ¿Quién quiere participar? Los aspectos más importantes que haya resaltado el video. Por ejemplo, a mí me gustó donde dice ella que mejora la experiencia de los clientes, reducir costos y la nueva, y nuevas fuentes de ingresos, o sea, para el negocio, o sea, son totalmente soluciones tecnológicas que le han implantado al hotel para poder, digamos, adaptarse al cambio. ¡Excelente! Entonces, tocaste dos puntos. Uno, reducir costos. Eso le ha permitido, obviamente, mejorar sus procesos, optimizar, ¿cierto? Y si podemos reducir costos, podemos agregarle entonces valor ¿a quién? A nuestros clientes, ¿cierto? Dándole un producto con mayores beneficios al menor coste posible. ¿Entienden lo que implica eso para los clientes? Pero también mi amiga comenta y plantea otro punto importante, es la gestión de la experiencia. A través de la transformación digital logramos gestionar la experiencia de los clientes en cada punto de contacto. Mucha atención, hoy hay algo más importante que la cédula que tenemos hoy en día ahí en la billetera, en el bolso, en la cartera. Hay un elemento más importante que esa cédula. ¿Cuál creen que es? Ya tiene un nombre específico. La base de datos. La base de datos. ¿Ustedes sabían que tenemos una cédula digital? Y no la que el gobierno está pidiendo que va a cambiar, no. Tenemos una huella digital, ¿lo sabían? Sí, claro. Esa es nuestra nueva cédula, sí. Mis amigos. Cada contacto que tenemos con el teléfono, con el WhatsApp, con el Facebook, con el Instagram, con todas esas plataformas, cada contacto queda registrado en una gran Big Data y nos están observando, nos están perfilando. Es decir, ya no somos ajenos. Nuestras decisiones ya están inducidas. Lo que compramos o no está inducido por el marketing, por la publicidad, la comunicación, porque nos registran cada contacto. Se llama la huella digital o cédula digital. Todo es medible en las redes. Todo es medible en los diferentes canales. Les recomiendo una serie espectacular que nos muestra eso, esa capacidad que tiene hoy el mundo de medir o de, ¿cómo se diría?, registrar el comportamiento de los consumidores. Y se llama Dilema Social. Está por Netflix, la pueden ver. Dilema Social. Es un documental que está desarrollado por ex directivos de compañías que acabo de nombrar. Facebook, Google, Instagram, etcétera. Todas esas compañías que han renunciado por un tema ético y han dado su testimonio. O sea, es real, es un documento real para que entendamos
cómo hoy en día, más que la cédula, es más importante esa huella digital que estamos dejando registrado en cada contacto que tenemos con los canales digitales. O sea, conocen más de nosotros de lo que ustedes se imaginan. ¿Ok? Esto es lo que se llama investigación del comportamiento. Ahí el tema, y lo trabajamos mucho en las clases de posgrado en marketing, es tener claro los principios éticos, porque hay una línea muy invisible que sin querer o sin darnos cuenta se puede traspasar, y esa es la línea de la ética, los principios. Entonces, la renuncia a esos directivos es por eso, porque se estaban traicionando los principios o la ética, y por esa razón no estaban de acuerdo con trabajar con esas compañías. Entonces, vale la pena que la vean, porque les va a mostrar la magnitud de lo que hoy es hoy en día el mundo digital. ¿Qué es lo importante? Tener un concepto claro ético. Desarrollar productos y servicios que generen valor. Es decir, que mejoren la calidad de vida de la humanidad. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Nunca perder de vista o de centro esos principios éticos. Eso lo recalcamos muchísimo en nuestras clases de posgrado. Porque estamos formando los directivos que van a tomar las decisiones futuras en el mundo. Entonces, si no tenemos claro ese tema ético, pues va a ser un caos el planeta. Vamos a destruir. Y por ende, la calidad de vida de las personas. ¿Listo? Es recomendado. Se llama Dilema Social. Otro aporte. ¿Quién más quiere aportar? Otro aporte sobre este video. Lo acabamos de ver. ¿Quién quiere más aportar sobre el video? ¿Qué otro elemento importante? Los escucho. Bueno, yo quisiera compartir algo. Dale, mi amiga. Una de las cosas, no me voy a salir del contexto, solamente quiero contar algo que acabo de percibir, y es que antes de pensar como empresarios, ya lo somos, pero antes de pensar como empresarios, debemos de pensar como clientes. ¿Qué quiero como cliente? ¿Qué busco como cliente? ¿Qué tipo de comunidad estoy asociada? Y luego desde ahí partir a hacer esa innovación con esa gestión estratégica que comentabas ahorita, y eso fue lo que ellos hicieron. Adicionar toda esta cantidad de procesos nuevos, permitirse la adaptación al cambio, a la inteligencia artificial, a muchísimas cosas, da lugar a esa forma de pensar como cliente, a qué está buscando el cliente. Excelente, excelente. Y eso nos lleva a otro concepto que hace parte del marketing 4.0. ¿Y es cuál? Sentarnos con los clientes a co-crear. Es otro elemento fundamental en este nuevo marketing 4.0. Los medios digitales o los canales digitales o la tecnología nos permite sentarnos con el cliente en un mismo espacio, sea físico, sea digital, a co-crear. Es decir, los dos sentarnos a desarrollar los nuevos productos o servicios para el mercado. Eso es lo que hace Sara Inditex en el mundo, ¿no? Sienta a los comerciales también, por ejemplo, que conocen bien a los clientes, con los clientes para que identifiquen necesidades de patrones de moda. Y luego sientan a los comerciales o a los gerentes de cada tienda a Zara en el mundo con los diseñadores. Claro, qué cosa tan lógica, ¿no? Para poder diseñar los nuevos modelos o tendencias que van a salir. Salen, las rapan de las estanterías. O sea, se venden rapidísimo. ¿Por qué? Porque estamos innovando para cubrir necesidades de los segmentos de clientes. Es decir, sentarnos con el cliente a co-crear. ¿Quién más que el cliente para que nos ayude a pensar qué tenemos que desarrollar para que le agregue valor en sus necesidades? Recuerden que vendemos soluciones que van a resolver un problema en los clientes. Entonces, sentémonos con ellos en equipo, escojamos clientes y hagamos esas famosas lluvia de ideas, brainstorming, esas famosas mesas de innovación con el cliente. ¿Quién más que él para decirnos hacia dónde orientar nuestros productos y o servicios? O sea, escuche la voz del cliente. ¿De acuerdo? Tengo varios ejemplos para contar allí de compañías que aplican esa metodología y esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, Salvators en Barranquilla, que fue uno de mis clientes en consultoría allá en la región. Desde un principio descubrí en él esa habilidad, ¿no? Se mete al call center a escuchar las llamadas de los clientes, se cuela ahí las llamadas para escuchar qué dice el cliente. Y de acuerdo a eso, a lo que dice el cliente, se sienta que a desarrollar nuevos sabores de pizza. Y por eso ha inventado cantidades de sabores que ustedes ya conocen también en Santa Marta, ¿no? Como la pizza, la de pizza caliche, por ejemplo. ¿Salió de dónde? De escuchar lo que decían los clientes. Es decir, el cliente es la fuente de qué? De innovación de sus nuevos productos o servicios. Casi nada, ¿no? Es más cercanía al cliente, más contacto con el cliente. Muy bien.
¿Alguien más quiere aportar? Bueno, entonces veamos ese modelo de creación de valor, pero ya desglosado. Aquí está el mismo modelo, ¿recuerdan? Entender la realidad, gerencia de mercadeo o gestión de la innovación, la gestión comercial o negociación y la gerencia de servicio. El mismo modelo, solo que ya está más desglosado. ¿Es que debo trabajar en cada uno de esos elementos? Aquí está. Entender la realidad de mis clientes, mi competencia, mi negocio, mis colaboradores y mi contexto. En la segunda, tener la habilidad para segmentar muy bien mi mercado. En eso me ayuda la tecnología, obviamente hoy por hoy. Identificar mercados, meta, mercados objetivos. Innovar para esos mercados meta que hemos identificado con sus necesidades insatisfechas. Ubicar la marca en la mente de esos mercados a través de uno o varios atributos, es decir, posicionamiento. Y con eso construir valor de marca. Cuando construimos valor de marca, nos damos el lujo que se da Mario Hernández. Un bolso de hombre, Mario Hernández, el costo de producción está en 80 a 120 mil pesos. Costo de producción. Y sin embargo, se vende a 1.200.000. Y el mercado paga por ese bolso. Miren lo que es una construcción de marca. El poder o el valor de una marca. Cuando somos capaces de construir marca, Dios mío, no importa el precio, pasa a un último plano. ¿De acuerdo? Es importante esa reputación, ¿cierto? Construir en el tiempo esa reputación con los mercados, ese posicionamiento de marca, en un aspecto que sea nuestra ventaja competitiva para poderla, ¿qué? Sostener. Es decir, escojamos un atributo para posicionarnos en lo que seamos muy, ¿qué? Muy buenos. Identifiquen su negocio en qué son muy buenos y apuéstele todo a esa ventaja competitiva y posicione a través de esa ventaja para que todo el mundo, todo el mercado lo reconozca por esa ventaja que va a ser su diferencial frente a los demás. Así nada, ¿no? Y se da el lujo que se da Mario Hernández, por ejemplo, entre otras ejemplos de compañías colombianas, ¿no? Ojo, ni siquiera es extranjera. Yo nunca doy ejemplos de extranjeros. Me gusta mostrar la realidad nuestra para que vean que sí se puede construir valor de marca. Luego, la entrega comercial, ya lo vimos, para identificar modelos de compra, cómo compra la gente, cómo compra, a qué horas compra, con quién compra, cada cuánto compra, etcétera, etcétera. Luego, identificar qué variables pueden estimular la compra, cuando conocemos bien el modelo de compra de cada cliente. Luego, lograr una buena negociación comercial y luego desarrollar a través de los canales, obviamente también lo que llaman la venta híbrida, ¿no? Canales offline o físicos y también a través de canales digitales, lo que se llama hoy la venta híbrida o el vendedor híbrido, que lo va a hacer presencial o también remoto, ¿no? A raíz de la pandemia nos obligó a combinar esos dos canales. Y por último, la entrega aquí, ya lo vimos, a la gerencia del servicio, que le corresponde primero medir la calidad del servicio, desarrollar o construir mapas de experiencia para gestionar la experiencia de mi cliente, para saber cómo va en cada contacto con la compañía. Luego agregarle a eso la tecnología y significa que a través de los canales digitales lograr ese CRM, que es la gestión de relaciones con los clientes, y también la ICEM, gestión de la experiencia. Son herramientas tecnológicas para trabajar a través de los digitales. Y por último, ¿lograr qué? Retención y la fidelización. Más importante que retener, pero hay que pasar por aquí para llegar aquí. Es fidelizar. Ese es el objetivo final de todo. Pero primero hay que pasar por retener para poder llegar a fidelizar. Pues hay también herramientas contundentes en cada una de esas etapas. Aquí están. Con la transformación digital, pues agrega valor a este modelo que he explicado el día de hoy, que es lo que significa el marketing en las compañías. Casi nada, ¿no? Lo que es el marketing, ¿no? La importancia que tomó hoy en el mundo empresarial el marketing. Para mí el marketing es todo. Es la columna vertebral de una organización. Si somos capaces de concebir la empresa desde el marketing, nos queda muy fácil lograr una buena gestión empresarial. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos apoyan todas esas facturas? Pues el primero, en la parte de gestión estratégica, entender que tenemos que conformar o ser parte de ecosistemas digitales. Estar haciendo parte de un mundo que es digital, donde estamos conectados con otros actores, con proveedores a través de canales digitales, con intermediarios, con grupos de clientes. Eso se llama un ecosistema digital. ¿De acuerdo? Pero también en la parte de gerencia de mercadeo, aprovechar esta herramienta impresionante que nos da la transformación digital y es ser capaces de investigar el comportamiento pasado, presente y por ende estimar el comportamiento futuro. Repito,
a través de algoritmos, una precisión altísima, logramos identificar mañana qué quiere el cliente, qué producto quiere, cómo lo quiere, etc. Eso se logra hoy con la tecnología. Inteligencia artificial usando algoritmos de predicción. Y esto se llama, en el mundo del marketing, la investigación del comportamiento. Casi nada. En la parte comercial, pues, desarrollar canales de ventas híbridos, ¿cierto? Ser capaces de vender a través de cualquier canal de contacto con la compañía y los clientes, sea físicos o sea digitales. Pero para eso hay que tener una estrategia de empresa, porque si no, termino abriendo todo tipo de canales digitales y resulta que es un fracaso porque entro a un canal y nadie me atiende. Pues cuando entro a un canal digital, me pasa a mí como cliente y nadie me atiende, pues ese canal para mí murió. Nunca más entro a ese canal. Entonces perdimos ¿qué? El esfuerzo, los recursos y el tiempo. Entonces, si no tiene una estrategia para respaldar cada canal con todo este modelo, mejor no abra ese canal. Mejor que ese quietico. Le va mejor que ponerse a abrir canales donde no pueda atender a los clientes. Recuerden que el cliente de hoy es nano consumidor. Quiere todo ya. Velocidad de respuesta. Entro a la página. Uy, no, nadie me contesta en el chat. No. Y chao. ¿Sí o no? Ustedes y yo somos así. Somos nano consumidores. Queremos todo ya. ¿O no, mis amigos? ¿O no, mis amigas? Entonces, mi amiga lo que voy a decir, pensemos como los clientes. Si yo tengo una página y está lenta, si entro al WhatsApp y no me contesta la empresa, chao, y no vuelvo a entrar por ese WhatsApp, ya murió para mí ese canal. Entonces ven la importancia de tener clara la estrategia para poder respaldar cada uno de esos canales de venta, ¿de acuerdo? Ahora, compro, vendo por ahí y no entrego el producto. ¡No! ¡Peor también! Estamos matando, ¿qué? La siguiente etapa, que es la experiencia, la estamos destruyendo. Entonces de nada sirve, no cumplimos el modelo, no logramos crear valor. Ese cliente jamás vuelve. Es decir, destruimos valor. Y si hacemos eso, estamos en contravía ¿de qué? De lo que es la naturaleza de una organización. Así nada. Y por último, es una herramienta que se usa muchísimo hoy a nivel del marketing 4.0, que se llama gestión del mapa de viaje del cliente. Cada contacto que tiene con la compañía, medirlo, observarlo, para lograr la experiencia perfecta en cada uno de esos contactos. ¿Preguntas? Bueno, cerremos con este video entonces. ¿Preguntas, inquietudes? Voy a dejar 5 para preguntas después del video. Aquí está el resumen. Desde el marketing 1.0 hasta el 4.0. En algo muy concreto, muy pequeñito el video, pero muy claro. Coca-Cola grande, le da mucho más por su dinero más. La duda antigua, ¿no recuerdan? ¿Ya nos toca presentar? Sí. Hello everybody. Después de mucho esfuerzo y horas de investigación, nos dimos cuenta de que girando la botella, exprimes hasta la última. Hoy vivimos en un mundo completamente nuevo. La estructura de poder está experimentando cambios drásticos. Internet, que trajo conectividad y transparencia a nuestras vidas, ha sido responsable de estos cambios de poder. Sin embargo, para comprender a cabalidad la era 4.0, es necesario conocer sus orígenes y evolución. Es por ello que el día de hoy les compartiré la evolución del marketing 1.0 al 4.0. El marketing 1.0 estaba centrado en el producto. También es conocida simplemente como la era de los productos. Las empresas se centraban en producir bienes y que los consumidores se adaptaran a ellos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta era es el Fordismo, representado fielmente en una de las frases más famosas de Henry Ford. La gente puede elegir el auto del color que desee, siempre y cuando sea negro. Se consideraban principalmente las necesidades físicas del consumidor como espacio, comodidad y seguridad. La estrategia comercial se centraba en el precio y la comunicación era unidireccional. El mensaje se enviaba principalmente por prensa escrita y radio. Las marcas desconocían en gran medida la opinión de sus consumidores y respondían a las quejas de forma aislada e individual. Después de los años 20, las marcas se vieron obligadas a mejorar debido a un incremento sustancial en la economía familiar. Las personas que ahora tenían más dinero comenzaron a exigir una mejor calidad. Se comienza a tomar en cuenta al consumidor. En los años 40, se popularizan las encuestas para conocer las preferencias del consumidor. El marketing 2.0. La era centrada en el consumidor, paralelo al crecimiento de la producción y ventas de bienes, autos, televisores, neveras y lavadoras, crecen los negocios de la publicidad y de la investigación de mercados. El consumidor se traslada de una posición pasiva a la de un formador de opinión. En los 80s, la orientación a la producción y a las ventas cede paso a la orientación al consumidor.
a finales de los 90s, converge en la intensificación de la competencia que genera variedad de marcas y productos. Gracias a la masificación de Internet, surge el florecimiento del marketing 2.0. Las marcas siguen utilizando los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, e incluyen tímidamente el Internet para desarrollar estrategias de comunicación bilateral. Se valora a la persona en lugar de tomar en consideración solo sus necesidades físicas. El consumidor 2.0 utiliza la web para tomar sus decisiones, analiza y compara precios contra beneficios, revisa la reputación de la marca, lee las valoraciones de algunos usuarios y finalmente puede socializar con algunos a través de foros y comentarios. El marketing 3.0, la era orientada a los valores. El 3.0 surge del entendimiento de las marcas sobre los consumidores, estableciendo que no basta con incluir solo al consumidor o usuario en los procesos de compra y venta, sino a lograr que la sociedad se sienta parte de la marca, dando origen a los conceptos de responsabilidad empresarial orientada a los aspectos sociales. En esta etapa, existe una necesidad de segmentar cada vez más el mercado. Las campañas de marketing buscan personificar a las marcas y generar una relación más personal entre la empresa y el cliente. Las redes sociales son las principales herramientas para lograr este último objetivo. Se consideran a los medios interactivos los principales canales de comunicación, y la comunicación avanza de la bidireccionalidad a la multidireccionalidad, principalmente mediante el uso de las redes digitales. El cuidado del medio ambiente, del planeta, de las buenas prácticas, la ética y los valores son algunos de los pilares del 3.0. El marketing 4.0 o la era del propósito social. La tecnología y su adaptación al entorno nos permite ofrecer experiencias integradas que conjugan lo físico y lo digital, una realidad que se conoce como phygital, en la que uno de los principales pilares es el small data, la información segmentada imprescindible para el análisis y la mejora continua. Y en esta nueva realidad, el consumidor es el principal protagonista y no solo se personaliza la comunicación, sino que además está directamente implicado en los procesos de creación. Incluso YouTube ha tomado a Hollywood por sorpresa. Una encuesta encargada por la revista Variety reveló que para las personas de entre 13 y 18 años, las celebridades de YouTube son aún más populares que las estrellas de Hollywood. El cambio de poder también influye en las personas. Ahora el poder no radica en los individuos, sino en los grupos sociales. Estos cambios han modificado radicalmente nuestro mundo. En un mundo donde las fuerzas horizontales, inclusivas y sociales triunfan sobre las fuerzas verticales, exclusivas e individuales, y las comunidades de clientes se han vuelto cada vez más poderosas. Quedaron atrás los días en que ser exclusivo era el objetivo. La inclusividad se ha convertido en el nuevo nombre del juego. En el nivel macro, el mundo está pasando de una hegemonía a una estructura de poder multilateral. La inclusividad social está ocurriendo no solo en línea, sino también fuera de línea. El concepto de ciudades inclusivas, ciudades que acogen la diversidad de sus habitantes, a menudo se considera como un buen modelo para ciudades sostenibles. En este nuevo entorno, los clientes se ajustan más a las opiniones sociales. De hecho, la mayoría de las decisiones personales de compra serán esencialmente decisiones sociales. Los clientes se comunican entre sí y conversan sobre marcas y compañías. Las marcas colaboran junto a la sociedad para crear un mundo mejor. Surge la humanización de las marcas y el marketing se centra en las necesidades emocionales de los clientes. Se establecen las estrategias 360, el marketing holístico y la comunicación omnicanal. La inclusión social también puede aparecer en forma de comercio justo, diversidad laboral y empoderamiento de las minorías. Estas prácticas abarcan las diferencias humanas a través del género, la raza y el estado económico. Marcas como The Body Shop están construyendo un fuerte compromiso con la inclusión social. Fue la primera marca mundial de belleza en combatir las pruebas con animales. Apoya al comercio comunitario y programas como detener la violencia en el hogar. En el entorno del marketing hiperconectado se establece que hoy en día el cliente es quien tiene el control, no la empresa. Las marcas deben incrementar su creatividad y mejorar las interacciones con los clientes. Desde el punto de vista del cliente existen tres niveles: disfrute, experiencia y compromiso. Las marcas ganadoras son aquellas que no dejan los momentos increíbles al azar. Crean de manera creativa las interacciones con los clientes, desde el disfrute hasta la experiencia y el compromiso. ¿Estás listo para la era 4.0?
muy bien. Mis amigos, ¿qué tal el video? ¿Qué les pareció? Los escucho. Un viaje por el tiempo en el tema del marketing. La frase final, ¿qué tal? Ah, espectacular, ¿no? Bueno, ese es el nuevo mundo. Que nos espera, no, que ya estamos en él. Te los invito a ser parte de este nuevo mundo. Hasta aquí llega nuestro ejercicio de participación. Gracias a todos por su compromiso. Abrimos sesión de preguntas. Dianita. Sí, gracias, profesor. En nombre de la Universidad del Norte, le agradezco por compartir este espacio. Esto es como una pequeña mini clase del esto profesor y de las... clase, ¿no? Exactamente. Sí, estos son los tipos de, digamos, de contenidos que se manejan en la especialización en mercadeo. Y el profe muy amablemente quiso tener este espacio con ustedes, con Fenalco. Agradecer obviamente otra vez a Fenalco por brindar esta oportunidad de compartir estos conocimientos de estos profesores que son consultores, como comentó el profesor en su intervención inicial, mostró todas las empresas que ha asesorado y este es el tipo de profesores que tenemos en nuestra especialización, buscando que básicamente tener esa parte práctica, no solo la teoría, pero la parte práctica, la parte del conocimiento que ellos tienen y recordarles pues que nuestra especialización en mercadeo tiene inscripciones abiertas en la ciudad de Santa Marta. Bienvenidos todos a cualquier duda que tengan, ahí se encuentran los datos. Tatiana Hadeshny es nuestra coordinadora en la ciudad de Santa Marta, yo estoy ubicada en la ciudad de Barranquilla, pero cualquier duda también las podemos aclarar. También tenemos la especialización en talento humano y la dirección estratégica empresarial con convocatorias, como les digo, abiertas para el inicio de clases en enero del 2022 y sin ánimo pues, de alargar un poco más porque sé el tema del tiempo de todos ustedes, qué espacio de preguntas, qué temas no les quedó claro y puedan abrir libremente sus micrófonos para que podamos cerrar ya este espacio que el profesor muy amablemente nos ha brindado. Buenas tardes. Mucho gusto. Profesor, excelente. Disculpe, tengo una inquietud respecto al modelo que usted, digamos, nos ha traído la tarde de hoy. Que ¿cómo medir, digamos, esas etapas, sobre todo, digamos, en esta era de transformación digital? Porque, digamos que en la parte, pues, como tal del marketing y la parte comercial, ya hay unos indicadores tradicionales, ¿no? Pero ahora, digamos, plantea un reto. ¿Qué es lo que debemos medir? Y si usted me pudiera como mostrar en ese modelo, como en ese gráfico, más o menos qué indicadores serían como los más pertinentes. Bueno, ya te digo. Lo que pasa es que cuando empezamos con la función de direccionamiento o gestión estratégica, segundo la busco, acá está. Cuando trabajamos el tema de gestión estratégica, aquí se define el mapa estratégico de la compañía o del negocio, ¿de acuerdo? Y cuando definimos el mapa estratégico, planteamos una mega, o sea, la gran meta a alcanzar. Y esa mega la bajamos en objetivos a través de las cuatro perspectivas del Balance Scorecard. Entonces, van a ver mínimo un objetivo. Voy a recordarles cuáles son las cuatro perspectivas del Balance Scorecard, que es el cuadro o el modelo de gestión que permite implementar la estrategia de cualquier tipo de negocio. Es lo que más se utiliza en el mundo como modelo de gestión. Entonces, son cuatro perspectivas. Y en cada perspectiva yo planteo mínimo un objetivo. Y cada objetivo tiene un indicador. Entonces, ahí empiezo a bajar y empiezo a definir indicadores por cada uno de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, hay objetivos que están definidos en la perspectiva, la primera por lógica, aprendizaje y crecimiento. Es decir, la gente, porque ahí inicia todo el proceso de creación de valor o innovación, en la gente. Entonces, ahí medimos temas de clima organizacional, medimos temas de productividad, medimos indicadores como desempeño de las personas, medimos temas como capital relacional, que es fundamental hoy en el liderazgo colaborativo, que hace parte de todo este mundo también. Eso es clave. Pero podemos también pasar a la otra perspectiva, donde van a haber también mínimo un objetivo o varios objetivos que se plantean para alcanzar esa gran mega de compañía. ¿Y cuáles serían? Procesos internos. Y en procesos medimos también el tema de calidad, o cero defectos o devoluciones. Medimos también el tema de eficiencia operacional. Todo lo que tenga que ver con procesos, operaciones, sea tangibles o intangibles.
Hay un sinnúmero de indicadores allí para trabajar. Luego pasamos a la perspectiva clientes. Miren el orden. La gente genera procesos internos para entregar valor a quienes, a los grupos de clientes. Y en clientes medimos cantidad de indicadores también, que son los mismos estratégicos, solo que se empiezan a bajar a unos más tácticos ya en cada herramienta. Por ejemplo, estratégicos como tasa de recordación, tasa de posicionamiento, tasa de conversión de clientes, temas de ingresos, temas de margen de contribución, bueno, todo tipo de indicadores a nivel comercial, a nivel de marketing, pero también puedo bajarlo a temas digitales, ¿no? Cuando hablamos de los famosos leads o cuántos contactos hace el cliente en cada canal digital, de esos contactos que hizo el cliente, cuáles convertí en clientes, en clientes prospectos y luego en clientes reales, o sea, lo que se llama el embudo de la venta, que se practica a nivel físico, también se practica a nivel digital. Y es a través de un ICRM, captamos en forma masiva esos clientes a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, de todas las redes, todos los canales, y los vamos filtrando en un embudo para volver los clientes reales. O sea, los vamos gestionando. Y estamos midiendo también esa tasa de conversión, de cuántos entraron a ver el canal o a hacer parte del canal o a hacer contacto en el canal, y después de esos 100 que entraron, cuántos se volvieron clientes, cuántos lograron mover la máquina registradora. Entonces, para todo es medición. Pero ahí no, digamos que no hay que inventarse indicadores, ¿no? Se van generando a medida que yo diseño mi modelo de negocio, a medida que diseño la estrategia, se van creando los indicadores que son propios de cada compañía. Ni siquiera tengo que copiar los de otros, yo puedo definir mis propios indicadores. Lo que es importante es que no sean tantos, ¿no? Si son tantos se pierde el control, ¿no? Es que sean los pertinentes para poder cumplir con la estrategia. Y por último, los indicadores o la perspectiva financiera del Balance Scorecard, que es la que mide el resultado de todo eso. Es utilidad, EBITDA, margen de contribución, todo lo que quiera medir allí a nivel de resultados. Pero eso es propio de cada compañía. O sea que todo eso es viable, sigue siendo viable, solo que aparecen herramientas que me ayudan a qué? A medir mejor, a tener una mayor cercanía con mis clientes, porque estoy en permanente contacto con ellos. Entonces voy a medir cada cosa que hagan, cada detalle. ¿Cuánto tiempo duré en la página? Recorriendo, navegando. ¿Cuántas veces ingresa a Instagram en un día? ¿Cuántas por mes? De las veces que ingresa, ¿cuántas veces da un referido a otro? Es decir, replica el mensaje. Todo, absolutamente todo en las redes y en los canales digitales, todo es medible. Esa es una de las grandes ventajas hoy del mundo digital. Y como todo es medible, todo lo puedo analizar. Lo paso al Big Data, lo vuelvo a algoritmos y por eso puedo predecir el comportamiento futuro de los clientes. ¿Vale, mi amigo? Pero todo se inicia desde... Profesor. Jonathan tiene la mano levantada. Jonathan. Bienvenido. No, listo, profe. Bueno, yo tengo una preguntita que va más hacia la parte del tema laboral. Sí, cuéntame. Muy interesante. Ok. Yo soy administrador. Sí. Y estoy en una cuestión de innovar y remodelar, porque, bueno, la empresa en la que yo estoy trabajando es una empresa familiar en la que tiene alrededor de 30 o un poco más de años. Entonces, digamos que nosotros estamos tratando de ir cambiando e ir innovando. Al momento de tomar la decisión de embarcarnos en esto de las redes sociales, del marketing digital, me han sembrado ciertas dudas, pues hay empresas que se dedican como tal a esto del marketing digital, de email marketing, de un montón. La cuestión es la siguiente, la pregunta concretamente es esta, es invertir en la cuestión de inversión en un plan de estos de estas personas, de estas empresas que se dedican a esto, o crear un departamento de marketing directamente en mi empresa. Bueno, eso dependerá siempre del core del negocio. O sea, recuerden siempre ese concepto famoso de en qué negocio principal estoy, cuál es mi misión, cuáles son mis áreas misionales o cuáles son mis actividades misionales.
Y lo que se recomienda siempre, yo como consultor, es de que lo que sea parte de la misión, no lo tercerice. Eso para mí es clave. Lo que sea parte de la misión, hágalo usted mismo, desarróllelo, porque es parte de su misión, es el core del negocio. Lo que no sea parte del core, lo puede tercerizar. Entonces, depende del core del negocio, depende cómo quieran concebir ese propósito de compañía, ustedes determinan si es algo que se puede tercerizar o no. Yo, si soy una empresa de servicio, donde el core es servicio al cliente, mi core business, yo jamás tercerizo el call center, jamás. Lo haría yo mismo, ¿de acuerdo? Porque pierdo, ¿qué? Pierdo la esencia, ¿no? Pierdo el control de lo que es mi corazón de negocio. Entonces, eso va muy ligado a en qué negocio principal estamos o queremos estar. ¿A qué le queremos apostar? ¿Cuál es nuestra mega? Y de acuerdo a eso, determino la importancia de hacerlo internamente o contratarlo. Normalmente, bueno, además de eso, hay otro elemento para analizar y es estructura de costes, ¿no? Yo hago una relación de cuánto me costaría desarrollar. Bueno, primero, filtro número uno es asociado al core. Lo que es del core, lo hago yo. Lo que no es del core, lo puedo tercerizar. Pero segundo elemento a analizar. Hago un balance de los costos de desarrollar yo mismo mi marketing digital y los costos de desarrollarlo con un tercero. Y ahí puedo tomar mejor también la decisión. Pero ojo, no solamente los costos a nivel presente. Llévelo siempre a futuro. Ahora cuánto invierto, pero a futuro, ¿qué debo invertir? No lo haga solamente con una fotografía. Hágalo siempre con perspectiva. Porque así tiene que ser el modelo de marketing digital. Si lo hago a 5 años, ¿cuál me sale más viable? Hacerlo internamente y me quedo con todo el equipo, lo desarrollo, lo formo, lo contrato, manejo la nómina, y eso que me genera a mí de valor. O lo comparo con los costos y generación de valor de tercerizarlo. 2 elementos para tomar la decisión, pero tienes que hacerlo al detalle, sentarte a analizar cada uno de esos aspectos, no tomar la decisión así de vuelo pájaro, pero ya te di las 2 herramientas para poderlo hacer. El core business, un referente, y el segundo, comparar los costos de cada decisión, después de mirar que sea el core o no, alineado con ese modelo. ¿De acuerdo? ¿Qué negocio es el tuyo? ¿Tu empresa qué negocio es? Bueno, nosotros alquilamos equipo para la construcción y también estamos en el negocio de la venta de las casas. Ok, inmobiliaria. Bueno, tienes que mirar el contexto a nivel de entorno para saber el mundo hacia dónde va en el sector inmobiliario. Si ese es el core del negocio, ¿hacia dónde va el mundo a nivel digital? Porque ya hoy en día, pues lo que dice la compañera, ya hay plataformas gigantes donde se hacen negociaciones grandísimas a cualquier nivel. Entonces, ¿hasta qué punto el mundo está evolucionando en su sector para saber si vale la pena o no meternos en ese core de negocio y volvernos digitales y, por ende, construir el propio equipo digital? Pero si no es así, si no amerita eso, pues podemos tercerizarlo, perfecto, seguir con nuestro core de negocio, que sería el tema de construcción. Pero eso es muy propio de analizarlo internamente, ¿ok? Tomarse el tiempo, no es así tan rápido, pues hay que hacer una decisión muy importante que puede impactar de gran manera a la compañía. Entonces vale la pena tomarse el tiempo para analizar esos aspectos que acabo de plantear. ¿Vale, mi amigo? Muchísimas gracias, profesor. Okay. Con mucho gusto. Bueno, gracias, profesor. Con esto cerramos el espacio para entendernos mucho más y, bueno, agradecerle su tiempo y a los participantes por haber estado muy atentos a la presentación. Los felicito y, bueno, espero que se lleven los mejores conocimientos de parte de nuestro profesor Guillermo Cortés, de parte nuestra de la Universidad del Norte y, bueno, que tengan feliz tarde. Y los esperamos en clase. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Gracias. Hasta luego.